A ver, creo que ahora sí estamos en vivo. Estamos aquí a través de Charlie News para continuar con nuestra serie de entrevistas Knockout. Decíamos recién, no sé si hemos salido en vivo, estamos esperando la chance de poder dialogar con Jonathan Oquendo, seguramente un gran boxeador que todos muchos conocen y que seguramente mañana tenga la oportunidad de convertirse en campeón. Está próximo a eso. Así que bueno, queríamos hablar con él para poder consultarle por estas cuestiones. Lo hemos visto en distintos medios dialogando y también tenemos hoy la intención de poder hacerlo con él. Así que bueno, sé que Jonathan está por ahí en línea, así que le hemos pedido que nos pida la actualización, la posibilidad de unirse. Acá lo tenemos a mano y lo saludamos a Jonathan. Así que Jonathan, si nos estás viendo, ya pedinos unirte en el video. Y aquí estamos, aquí vamos, ¿eh? Ahí estamos en vivo. Esperemos que se nos conecte a internet, que no nos falle esta vez. A ver si podemos conectarnos. Hola, Jonathan. Saludos, saludos, amigo, ¿cómo estamos? Saludos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Acá, aquí, todo tranquilo, aquí en el NGM, en la Ahora, burbuja, en la famosa burbuja, todo en la tranquilo, burbuja. tío. ¿Cómo es la famosa burbuja? Porque hemos escuchado mucho de ella. Estamos siguiendo aquí en Argentina a través de ESPN todas las Wow. veladas que hace Top Rank. Y bueno, siempre hablan de la burbuja, que hay solo los árbitros, la gente de la tele y no mucho más. Bueno, es algo complicado, es bien difícil porque realmente a lo que nosotros los boxeadores estamos dispuestos a ver. Esto es aislamiento. O sea, tú llegas a la burbuja el día de que llegas a acá, de tu cualquier ciudad, llega, te montan un ascensor, te suben arriba, te acomodan en el cuarto. Luego, pues te dicen que después de hacerte la prueba del COVID, no puedes salir. O sea, realmente ya tú eres de ellos. Rápido que tú te haces la prueba a las 6 de la tarde, ya tú no puedes Sí. salir de ahí hasta después de la pelea. Y realmente, y todo es con un guardia. O sea, tú te montas un ascensor, vas a la comida o a entrenamiento, vuelves y te montas al ascensor. Todo siempre hay supervisión y eso está bien. Claro, perfecto. Sí, eso quería preguntarte porque, bueno, o sea, era como era el pase entre ir a comer o ir a entrenar mientras estabas en tu cuarto, digo, o sea. Entonces todo, vas todo por un solo lugar, vas solo acompañado de esta persona y vos vas solo siempre. Sí, ¿Cómo es eso? hay un gym, hay como dos o tres gyms. Aquí en el gym, algo que prepararon, hay un saco, hay una trotadora, hay un ring, pero hay como tres rings, pues te dicen es por hora. Cada boxeador va al gym a cierta hora. A la comida pueden estar, es a las 9 de la mañana el desayuno, desde 7 a 9, a 9 de la mañana, el almuerzo es desde mediodía hasta 3. Y la cena es de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y te montas en un autobús, te llevan a donde es la comida aquí en Midtown al otro lado. Sí. Y luego te bajas, comes y vuelves. Todo es supervisión y eso está bien. Y te cruzas con muy poca gente o casi ninguna en el camino. No, no, te, no, no, tú solamente te encuentras los del evento. Tú no ves gente de afuera. Si te cogen hablando con alguien de afuera. Porque realmente todo es a supervisión. O sea, por Claro. donde nosotros pasamos, no hay fanaticada, no hay gente, no hay nada. ¿Sabes? Todo es como por la parte de atrás del NGM y todo está trancado, solamente estamos nosotros los boxeadores y tú no ves gente. O sea, realmente tú no ves gente de como lo que estamos dispuestos a ver aquí cuando vamos aquí en el NGM. Todo el mundo aquí, tú te encuentras con gente de frente. Pues no es así. Es Claro. solamente, tú ves, puros boxeadores, árbitros, todos los que tienen que ver con el evento. ¿Y tus entrenadores también están en otras Sí, sí, habitaciones del sí. hotel? Yo tengo mis dos entrenadores. Cada boxeador tiene sus dos entrenadores. Su entrenador y su conman. O Claro. sea, ya hay uno que va a estar en la esquina, pero es de parte de ellos. O sea, de la gente de Torran. Ahí está. Polo, ¿cuándo volviste o cuándo llegaste a Las Vegas desde la Isla del Encanto? ¿Fue en estos días? Estuve aquí el miércoles, llegué el miércoles, llegamos,
fuimos a comprar unas cosas porque nos dan oportunidad. Cuando tú te llegues, antes de hacerte la prueba, te dicen que si tú quieres ir a comprar algo, pues nosotros siempre vamos a Walgreens y vamos y compramos unas cositas que no hace falta tenerlas en el cuarto. Como pueden ver aquí, hay Ahí varias de está. las cosas que yo, como líquido, cereal, cosas de tener en el cuarto para picar. Claro. Y como de costumbre, pero ya cuando tú llegas, que te hacen la prueba del COVID, ya tú no puedes salir. Ya no Ahí puedes está. salir de la burbuja. No, no, pues directamente. Vos habías llegado hasta la vía, llegaste con tu familia y ellos están esperando en otro lugar. No, mi familia está en Puerto Rico. Mi familia está en Están Puerto allá. Rico. Sí, mi familia en Puerto Rico es un proceso bien difícil. No podemos estar dándonos el lujo de estar viajando. Yo tengo una niña de 3 años, va para 4, y Sí. no puedo estar con mi esposa para arriba y para abajo. O sea, la enfermedad está, el COVID Claro. está. O sea, realmente tengo que cuidar a mi familia. Y yo vengo aquí a trabajar a ser el campeón del mundo. Ay, se me cortó ahí un poquito la llamada. Ahí está. ¿Me escucha? Pues yo vine aquí a trabajar, a Sí. hacer todo por un propósito. No estamos dando lujo, sino para venir a hacer lo que tenemos que hacer. Ahí está, perfecto. Bueno, quería preguntarte, Jonathan, más que nada, por tu experiencia. Vos te he escuchado hablar de distintos medios y decís, bueno, esta es una gran oportunidad que tengo. Vos ya Sí, tenés sí. 37 años, los cumpliste hace un mes solamente, y quería preguntarte, con otras oportunidades, otras peleas que tuviste, ¿qué es lo que crees hoy que tenés que hacer diferente en esta pelea para finalmente poder alcanzar el título Superpluma? Bueno, darlo todo, realmente darlo todo como peleador, tirar hasta los anuncios, como decimos en Puerto Rico, realmente pues hay que ir a meter presión, hay que ir a trabajar round por round, hacer las cosas que hice en el gym. Los entrenamientos fueron buenos, fueron exitosos, los guanteos también. Es un proceso bien difícil en la pandemia para poder entrenar y para poder buscar quien te ayude, pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad de tener buenos sparring. Y realmente, como vuelvo y te repito, hay que darlo todo dentro del ring. Darlo todo dentro del ring es ahora o nunca. Es la segunda oportunidad. La primera fue con un argentino de ustedes, Sí, a pues ya. Andrés Cuellar. Saludo a Cuellar, mi gran amigo de la pelea. Estuvimos haciendo sparring después de mi combate, y realmente tremendo tipo. Y nada, saludo a él allá, a Argentina. Y a Bueno, toda esa lo gente voy de a, Argentina, los seguramente lo llevo de conozco. corazón. Los llevo de Vamos, corazón. Me gustaría ir a Argentina algún día. tendrías que venir a conocer porque es un lindo país y nos permite la pandemia. Aparte, no solo la capital, hay mucho para ver y bueno, siempre estamos pendientes de recibir las Cuellar me dijo que es personalidades que tienen lindo. que ver con el mundo del boxeo. Cuellar me habló bien de Argentina, y sí, me ha gustado. Siempre he querido llevar a Cuellar a Puerto Rico, pero sí, también quisiera ir a Argentina en un momento dado. Ahí está. Bueno, ojalá que se dé, cuando estés por aquí te vamos a estar esperando. Quería Sí. preguntarte de polvo, hoy ¿te favoreció que la pelea se haya pospuesto en dos oportunidades por esto que estamos hablando del COVID-19, digamos, Primero, o por ahí te jugó en contra porque vos ya estabas preparado para la pelea y mira, después? sí, he venido bien, sí, he venido bien, porque ha estado más concentrado. He aprendido que las cosas con paciencia se logran. Como te digo, siempre he estado concentrado, tranquilo. He buscado ayuda también para trabajar esto, no solamente la parte física, sino la parte mental. Y nada, sabemos que es un proceso difícil. Lo importante era la salud de Herbie. Ya, gracias a Dios, está bien. Y Sí. se va a poder dar la pelea. Y a este boxeador ya, obviamente, seguro lo conocía, lo has visto pelear. Hoy, digamos, si por ahí no te pregunto para que me digas la estrategia, pero lo has estudiado con tu equipo, ya, digamos, estás hoy concentrado en qué es lo que tenés que hacer mañana en la pelea.
Sí. Estamos para trabajar round por round. Puedo practicar miles de cosas en el gym, pero una o dos va a salir. Una o dos va a salir. Lo importante es que tenemos las ganas, tenemos la energía, tenemos la fe, tenemos la esperanza de que lo vamos a dar todo en el ring para lograrlo. ¿Es una pelea que preparás a para que sea larga? O digamos, lo que sean que se defina antes va a depender mucho de otras cosas. O digamos, tus Sí, planes. sabemos que ganarle a Hervin vienen grandes cosas. De esto no hay secreto. Realmente esto apenas está comenzando. O sea, ganarle a Hervin es volver a ser el campeón del mundo, cumplir uno de mis sueños, porque he sido 7 veces campeón Sí, latino y latino. nabo, pero nunca he sido campeón del mundo. O sea, esta es la oportunidad que yo estaba buscando. Pensé en un momento dado que era complicado a volver a ganar una pelea de título mundial, pero me escogieron a mí entre muchos para pelear con Hervin, y Sí. llegó y me emocioné y estoy emocionado y me la estoy viviendo el momento y lo vamos a lograr, de verdad que sí. Perfecto, perfecto. Si te digo, Polvo, por ejemplo, Wilfredo Vázquez, Miguel Cotto, Tito Trinidad, Johnson Molina, Macho Camacho, son todos nombres de grandes campeones y boricuas como vos. Digamos, ¿hoy crees que si ganándole mañana a Herring, entras como en la historia grande de Puerto Rico? Ese es mi sueño. Mi sueño es estar junto a ellos en su logro. Así sea una vez ser campeón del mundo, pero sí ser campeón del mundo y estar en el mapa de los grandes campeones. Pero ser el único en ganar un título mundial en la pandemia, el primero en la pandemia, va a Sí. ser algo histórico y realmente la gente me va a recordar. Ahí está. Quiero preguntarte, Jonathan, cuando estás en una pelea, nosotros le preguntamos a distintos, todos los boxeadores que hemos charlado, que hemos hablado, sobre cuando están adentro del ring y están en el fulgor de la pelea y estás ahí en el cuerpo a cuerpo, si existe o les ha tocado vivir el jarabe mandibular, ¿viste? El trash talk que dicen en Estados Unidos. ¿Cómo reaccionás a eso? Como en palabras boricua, dígame, o sea, el tú a tú, que tú sientes como le golpeas a un boxeador. Sí, cuando estás ahí, viste, muy, muy cerca del otro y por ahí no se te habla, te dice cosas, o sea, como para desconcentrarte, para sacar el A veces estrés. hay boxeadores, si sí, hay boxeadores que a veces te hablan o te hacen mueca, te hacen no, 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 tú Como le no das le un dan golpe y la dice que pelea. no, te dice cosas así, pero uno se mantiene ahí enfocado, enfocado, enfocado y no le hace caso. Claro, ya te metes en ese juego. Cuando me hablan y me dicen algo y digo, este está mal, este está mal, y ahí Es sigo el momento de metiendo. noquearlo. Es el momento de no quererlo. Ahí está, buenísimo. Perfecto. Y quería preguntarte, Polvo, la pelea de mañana es lo más importante mañana, pero ¿esto te da tiempo para en algún momento pensar qué pasa después? ¿O preferís pensarlo a partir después de que termine mañana en la noche el Lo voy a evento? pensar. Primero, Hervins, no puedo mirar más allá porque uno a veces no puede adelantar el tiempo, o sea, ni para Sí. atrás ni para el frente, sino hay que vivirse el momento y vuelvo y te digo, trabajar round por round. No puedo estar pensando en el 12 si todavía no estoy por primero. O sea, realmente todo es en la vida, todo es paciencia, paciencia y vivir el presente sin adelantarse a nada. Ahí está. Polvo, para aquellos que no, por ahí no tuvieron la oportunidad de ver todas tus peleas, quería preguntarte cuál es la. Hasta hoy, sacando la de mañana, aquella pelea que vos digas, en esto me salió todo. O sea, se dio como yo lo planeé, como lo planeó mi equipo, y arriba del ring pude hacer todo lo que creí que tenía que hacer. Yo tuve grandes peleas, he tenido grandes peleas y he ganado mis títulos, Sí. pero aprendí mucho en la pelea de Anne Mares, aprendí mucho en la pelea de Johnny González, Sí. Jesús Cuellar, aprendí bastante, o sea, todo un aprendiz, o sea, realmente cada boxeador es diferente, cada experiencia es diferente, pero lo importante es me la vivo y de cada pelea
siempre, siempre me llevo algo bueno de cada pelea. Ok, perfecto. Y entonces te pregunto, ¿qué crees que va a pasar el sábado? Ser campeón, vamos a ser campeón del Vamos, mundo. vamos. Estamos bien emocionados y esto se lo voy a dedicar a toda mi gente boricua y mi gente latina. Realmente se lo voy a dedicar primero, también, primero que nada, a mi familia, que se lo merece, que siempre es la que me ha dado el apoyo. Pero antes de dárselo a toda esa gente que te he dicho, se lo voy a dedicar a mi Dios, porque a Él es que le pido todo y Él es el que me da los frutos de mis grandes logros. Jonathan, lo dijiste antes, es un sueño. Sí. ¿Desde cuándo vos como boxeador lo pensás? Digo, o sea, ¿fue un plano, un sueño desde el momento que te pusiste los guantes por primera vez? Yo empecé a los 12 años a boxear al aficionado, a los 18 firmé profesional. Siempre ha sido un sueño, siempre todo el que me conoce, siempre me ha gustado la pelea, lo que era en los barrios, en las calles. Si no peleaba yo, ponía a un primo mío a pelear. Siempre yo era referee en la escuela también. Siempre me gustaba llevarle un control, pero siempre me gustó la pelea. Pero gracias a un amigo allá de la infancia, Luis Santana, conocí el gym, conocí el gym. Mi mamá no quería que yo de boxeara, mi Sí. mamá no quería, ni mi papá tampoco, ellos no querían que yo fuera boxeador, pero siempre me iba a escondía para el gimnasio, hasta que gracias a Dios, pues empecé a pelear al aficionado, después luego me coroné campeón de las 100 libras, de las 106, pegar, ganar título. Siempre la gente allá en mi pueblo Vega Alta, Puerto Rico, siempre me apoyó, siempre iban a las carteleras mías. Las veces que perdía con el estadio lleno, me sentía mal porque la gente me iba a ver. Emocionado. Sí, era bien emocionante, el aficionado fue bien emocionante porque yo siempre he tenido una buena fanaticada, llenaba los estadios, las compañías que yo estaba allá, pues sabían que yo llenaba los estadios, yo he sido bien taquillero y eso emociona a cualquier deporte, que la gente te vaya a ir a ver, algo que no está pasando ahora. Ahora estamos en la pandemia, o sea, Totalmente. realmente no veo fanaticada, no veo nada. Pero es una experiencia, me la estoy viviendo y es lo importante, pero mantenerse con fe y nada, para lograr grandes cosas, logro poder darle el premio a mi gente puertorriqueña, pero primero que nada a Dios y después a mis fanáticos allá en Puerto Rico, a mi gente de Vega Alta, Puerto Rico, realmente ellos se lo merecen y hacer feliz a alguien. Por algo, pues claro, yo estoy peleando, o Es muy sea, lindo. y hacerlo feliz a ellos verme coger golpe y yo dar golpe, o sea, y que ellos se contenten, eso para mí me vale mucho, aunque sea una guerra. Bueno, yo quiero decirte por lo menos que desde acá, cuando estés sacando algún cross de derecha o un upper, vamos a hacer fuerza con vos para que le duela el doble. Gracias, gracias. Esas energías serán transmitidas. Yo sé que sí. Mucha gente quiere que yo gane. Mucha gente quiere que lo logre. Y ver a mi pueblo disfrutar de ese logro. Mi familia. Sabemos que después vienen grandes cosas. En un momento hay que decirle adiós al boxeo. Pero por ahora, mis 37 años, todavía estoy dando fruto. Y cuando más mejor me siento. Tenés las mismas ganas que cuando entraste por primera vez al gimnasio, por lo que nos contás, de Tengo más pelear ganas, y de seguir tengo más peleando. ganas ahora. Tengo más ganas Ahí ahora está. porque si quizás me hubieran dado un título mundial antes de tiempo, hoy día yo tengo 37 años y todos los de mi época están todos retirados. O sea, Claro. yo realmente, yo tengo 37 años, pero todos los que se criaron conmigo en el boxeo, como boxeadores, campeones mundiales, si hicieron campeones mundiales, hoy día están retirados. Yo a mis 37 años todavía estoy dando talla. Me siento bien de salud. He tenido unas buenas compañías. Me acaban de firmar ahora de For Life, la Bien. compañía For Life, donde realmente me suplen buenas vitaminas. Y eran vienen grandes cosas. Después de cada cosa vienen grandes cosas más grandes. O sea que podemos decir que Volvo tiene cuerda para rato, que no solo se va en Sí, esta pelea. voy a darle por lo menos 1 o 2 años más.
le voy a dar duro, pero siempre contando con la bendición de Dios, porque si no es con Dios, no voy a ningún lado. O sea, cuando él diga, dile adiós al boxeo, así mismo va a ser. Yo voy a decirle adiós, así haya ganado una pelea o haya perdido, que en mi mente no está a perder, pero cuando es el momento de decirle adiós, sí, yo voy a saber cuándo hacerlo. Ahí está. Polo, ¿y qué opinás de aquellos boxeadores que cuando se retiran del boxeo se convierten en promotores, en managers? ¿Te gustaría hacer algo así, pensando más adelante? Sí. O sí. No... Allá en Puerto Rico, yo estaba trabajando allá para el gobierno. Pues fui suspendido en 2016 por cambio de administración y me sentí mal porque era mi trabajo. Yo adoraba ayudar a los jóvenes, ayudaba a estar en el gimnasio, ayudando a los boxeadores. Me gustaba estar en el gimnasio de boxeo, que ese era mi trabajo en el gobierno. Pero luego cuando fui suspendido en el 2016 sufrí mucho eso. No estaba generando dinero, atrayendo dinero a mi casa. Pero apenas pues estaba solo, o sea, realmente era un muchacho soltero, pero ya cuando ya empecé a ser un hombre de familia, no, mentira, fue en el 2016, sí, yo creo que ya yo estaba casado, no, ni me acuerdo, bueno, ni me acuerdo. Pero estaba por ahí, pero sí, estaba casado ya. Y así ya estaba casado, estaba con mi esposa. Pero luego cuando fui suspendido, me sentí mal porque realmente pues me ayudaba, me gustaba estar trabajando con mi juventud. Ellos les gustaba que yo los ayudaba a trabajar, los llevaba a pelear al aficionado. Y siempre soñé eso. Pero en un momento dado voy a abrir un gimnasio, pero lo voy a mantener privado para poder ayudar a esos jóvenes a echar hacia adelante a través del deporte del boxeo. Es lo que único sé hacer. Sí, estudié mecánica, varias cosas, me he buscado el dinero en otras cosas, pero realmente el deporte es todo para mí, realmente. Ahí está. ¿Te hubiera gustado ser quizás jugador de pelota, de béisbol, digo? Digo, porque es un deporte también nacional en Puerto Rico, ¿no? ¿Cuál? Del béisbol. Ah, el béisbol. No salen. Mi hermano Anelo Kendo, mi sobrino, tengo un sobrino que va bien en la pelota. Se llama igual que yo, Jonathan Kendo. Realmente Jonathan Acosta se llama él. Y va bien. Tengo mi otro sobrino, que ese sí lo quiero para boxear. Se llama Juniel Oquendo, lo quiero para boxear porque le gusta y siempre te gusta y yo siempre te voy a apoyar. Y los otros chiquititos, pues realmente, pues mi otro sobrino, no sé, y el otro es autista, tiene una enfermedad de autismo y realmente, pero son mis sobrinos, son todos, igual que mis hijas, y realmente los voy a apoyar en lo que quiera que sea, pero deporte en mi vida, me botaron. A los 9 años me botaron de un equipo de béisbol por estar peleando con los jóvenes. Claro. Mi mamá, puro bochorno para mi mamá. Totalmente. Bueno, Polvo, yo te agradezco de corazón la oportunidad que nos has dado de poder dialogar con vos. Gracias a ti. Estamos en la previa de una pelea, sé cuán importante es esto para vos y para todos. ¿Sí? Así que bueno, quería agradecerte por esto y decirte que bueno, mañana vamos a estar conectados viendo la pelea, mandándote toda la energía para que te dé la victoria, porque te lo mereces. Sos un, gracias. Una impresión de que, sin conocerte personalmente, porque sos una gran persona, que tenés valores muy claros y muy lindos y para imitar, y que bueno, has tenido una gran carrera y que no ha terminado todavía, porque estaría bueno, de alguna manera, poner la frutilla a este postre, coronarla con el título mundial. Así que esperamos que obviamente después que ganes que hagas alguna defensa también y si da la oportunidad que vengas a pelear en Argentina o por lo menos a dar una vuelta. Me gustaría ir a Argentina siempre. Y nada, y estoy dispuesto después de la pelea pues hacer otra entrevista de realmente aquí para lo que sea. Y gracias por todo y nada, saludos a toda la gente de Argentina allá. Muchas gracias, Polvo, y seguramente te vamos a estar pidiendo la posibilidad de volver a dialogar contigo, así que mañana toda la energía
Y Vamos, seguramente gracias. con la ayuda de Dios y de todos vamos a estar ahí para que te vaya bien. Gracias, Vamos, papá. Dios te vamos, Cam. bendiga. Muchas gracias. Saludos. Chao, Jonathan. Bueno, hemos tenido la oportunidad, el agrado, la alegría y la emoción de poder dialogar nada más y nada menos con Jonathan Oquendo. Un gran boxeador con una gran carrera y con un presente que, bueno, invita a soñar. Así que vamos a ver qué pasa mañana. Estaremos todos juntos ahí haciendo de hinchada, de fanaticada, como dice Jonathan, para que llegue finalmente a cumplir su sueño de ser campeón del mundo. Así que bueno, cortitas y al rápido y al paso las dos entrevistas que hemos tenido, pero con dos boxeadores excelentes, con un gran futuro el de Brian Mendoza, con un presente incomparable y de Jonathan, de polvo, como lo conocemos. Así que bueno, muy contento de haberlo logrado y estaremos seguramente de vuelta con más entrevistas aquí en este ciclo que se llama Entrevistas Knockout. Buenas noches.